Nacional de Santiago del Estero, Ana Luna, una integrante de la Comisión Directiva de UDA, que fue la que presentó en el Congreso Nacional el proyecto que impulsa UDA en el Congreso de una prórroga de, y además un incremento de la ley de financiamiento educativo. Diputada Luna, realmente un encuentro importante, con mucha gente, mucho asistente. Sí, mucho asistente, realmente en un lugar donde se debe debatir con todos los integrantes que tengan estén involucrados en este tema, que es el de la educación. Como yo dije aquí en la disertación, aquí hemos discutido el tema previsional, hemos discutido el tema del campo, hemos discutido lo de radiodifusión. Entonces, ¿por qué no discutir el tema tan candente que es el de educación y el del financiamiento? Bueno, usted lo dijo en la introducción de su mensaje, el bloque santiaguino, diputado nacional, apoyando esta iniciativa, y también el mismo gobernador Gerardo Zamora. Sí, es así. Con todo el bloque se ha firmado el proyecto. Ustedes saben que nosotros integramos, no el Frente Cívico, no integramos el Frente para la Victoria, sino es un bloque propio de Santiago del Estero, y en su totalidad, que somos los 7 diputados que corresponden a Santiago del Estero, son los que integramos este bloque. Y los 7 hemos firmado, acompañando a la Unión Docente de Argentinos, con mucho interés, este proyecto de ley. Romero, lo decíamos en nuestro programa hace unos días atrás, y también recién con la diputada Puyros y la funcionaria nacional, ¿no? Qué importante que estén todos los sectores interesados en la educación, propositivo, lo decía usted, en este tipo de encuentros. Sí, yo creo que la educación es base del desarrollo del país. Nosotros nos tenemos que preguntar qué nación queremos hacia adelante, qué es lo que pretendemos para nuestros niños, niñas, adolescentes. Y hoy la verdad que un orgullo muy grande, somos la única organización sindical que ha presentado institucionalmente un proyecto en la Cámara de Diputados. La idea es generar en el futuro inmediato mayor inversión. No nos olvidemos que este año se vence la inversión prevista en la ley 26.075, que es la ley de financiamiento educativo. Y si bien la ley nacional ratifica la continuidad de la inversión del 6%, nosotros pretendemos mayor inversión para cumplir con todo lo que falta en el sistema educativo. No decimos que no se ha hecho nada, por el contrario, se ha hecho y se ha hecho mucho, pero falta también mucho por hacer, y para esto se necesita inversión. Entonces estamos proponiendo mejorar la inversión, llevarla del 6 al 8,5 de manera progresiva, camino al 2015. Invertir lo que aportan las provincias con respecto a la nación. Nosotros también progresivamente, camino al 2015, pretendemos que las provincias aporten un 35%, un 65% de la nación, porque la nación históricamente recauda más. Entonces debe tener un mayor compromiso. Si bien yo decía hoy, ha tenido un protagonismo sano desde la transferencia de los servicios educativos de la nación en materia de inversión, yo creo que está en condiciones de invertir más. También estamos pretendiendo que el Fondo Nacional de Incentivo Docente se prorrogue por 5 años a partir del 1 de enero de 2010, que se haga remunerativo, con un mínimo de 165 pesos, o sea, equivalente a 15 horas cátedra, y de sufrir modificaciones esta cifra, que se haga en el marco de la paritaria nacional. Usted sabe que cuando mencionaba, ¿no?, en su alocución ante una gran cantidad de gente en este auditorio sobre el tema del impuesto a las ganancias a los docentes, le decíamos en la entrevista, la vimos a la diputada nacional Puyro y también a Ana Luna aplaudir. Y me decía, Puyro, me salió de adentro, ese apoyo totalmente lo de Romero. Sí, yo creo que aplicar el impuesto a la ganancia en general, pero en particular a los docentes, nosotros lo consideramos un impuesto al trabajo, en vez de una cosa que no corresponde.
Y un docente recibe descuento impuesto a la ganancia después de estar todo el día dentro de la escuela, porque su salario inicial son de 2.000 pesos. Entonces, después que tiene todo su sacrificio, estar todo el día en la escuela y todos los días del mes, a lo último el Estado le termina sacando parte de su salario. Parece que esto hay que reverlo, ¿no es cierto? Por eso forma parte del proyecto. Tal vez sea muy ambicioso, pero le vamos a dar lucha, ¿no? La ley de financiamiento educativo es una ley integral para la educación, para la comunidad educativa, pero también encubierto un aumento salarial. Sí, sin ninguna duda, es decir, es para... No, es para más calidad educativa, más capacitación, mejor infraestructura, pero también salarios, por supuesto. Nosotros somos reconocidos del esfuerzo que ha hecho la actual gestión en materia de salario, pero seguimos estando bajo, o sea, yo creo que hay que seguir discutiendo salarios. No se puede, un docente que ingresa hoy al sistema educativo, la media nacional es 2.000 pesos. Entonces sobreviene la pregunta, ¿se puede vivir con 2.000 pesos? No se puede. Por eso hay que discutir salarios, pero reconociendo el esfuerzo que se ha hecho, evidentemente. Y diputada Luna, muchas gracias por la que me dice. Gracias a usted. Jornadas educativas de nuestras voces en el Congreso Nacional de Ley de Financiamiento Educativo. Ese es el título, las inversiones que comenzaron en el 2005 y fenece esto en diciembre de este año. Lo venimos tocando nosotros. Ley de financiamiento educativo, Maxi. ¿Qué tal, Carlos? Sí, una jornada importante. Pasemos a explicar lo que dijo la viceministra. Datos exclusivos de nuestras voces que vamos a mostrárselo a toda nuestra audiencia. Esto no. Números, no entra en ningún medio salió. A ver, empecemos. A ver. Financiamiento educativo, gasto educativo total del país. En el 2005, 23.755 millones. En el 2008, 57.477 millones y en el 2009 70.040 millones de pesos, Maxi. Hablemos que se dice gasto educativo porque es un concepto técnico el presupuesto, pero exacto, es inversión. Vence la ley de financiamiento educativo, como lo venimos diciendo aquí, este año, la ley número 26.75. ¿Qué dice el Ministerio de la Nación respecto a esto? Exactamente, las leyes no pierden vigencia a menos que lo digan expresamente. La meta del 6% del PBI se mantiene. Esto es oficial, ¿eh? Y en el 2011 sería el 6% exclusivo para educación, más si hay algo de este tema. Exactamente, el tema es que esto hay que ver cómo le cae a los gremios. Ellos hacen hincapié en el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, a donde dice que se tiene que seguir invirtiendo un 6% del Producto Bruto Interno, se continúa con el Producto Bruto Interno y se corre a un costado ciencia y tecnología. UDA, aquí lo dijo Sergio Romero, dijo del 6% hay que llevarlo al 8,5%. Cetera dijo hace poquitos días recién, después de enterarse que vence en diciembre, el 8%. Me parece que el gobierno ya tiene una posición tomada, por lo que escuchamos de la viceministra, mantener el 6% llevando una prórroga hasta el año que viene. Exactamente. También habló de financiamiento específico. Todo esto fue dispuesto en la jornada del lunes que estuvimos cubriendo. Mucho nivel de todos los discursos. Y esto tiene que ver con la ley de educación técnico profesional, la 26058. 26058, un fondo específico del 0,2 de ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público nacional, hablando de inversión específica. La construcción de escuela, atención, datos oficiales exclusivos de nuestras voces. Construcción de escuelas en todo el país, 999 terminadas, 300 en ejecución, 100 en proceso de contratación y 410 previstas para el periodo 2011-2012. Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y acá viene lo que vos decías, Carlos. ¿Cuál es la propuesta del gobierno para no invertir más del 6% de Producto Bruto Interno destinado exclusivamente a educación? Prorrogar el presupuesto por el plazo de un año. Sí, esto me parece que ya cosa jugada, que aquí tienen que venir los gremios a hacer lobby con los legisladores nacionales. Por eso hablábamos que hay que ver cómo cae esto en los gremios. Exactamente. Una jornada importante, Maxi, realmente con mucho nivel, y esto tiene que ver con el desafíos hacia el futuro. Fíjense ustedes, a ver si podemos... Esto es la visión del gobierno nacional. Exactamente. Todos los de 4 años dentro de la escuela, todos los de 4 años dentro de la escuela, jornada extendida, 9 escuelas secundarias, transformación de la formación docente, programa Conectar Igualdad, impulso a las modalidades educativas y finalmente construcción, ampliación y refacción de escuelas. Esto es el proyecto nacional para lo que termina, sería la prórroga hasta el 2011.
Lo que hay que rescatar de la jornada, totalmente, en inversión, lo que hay que rescatar de la jornada es que el Ministerio va por mantener el 6% de Producto Bruto Interno, exclusivo a educación, a partir de lo que dice la Ley Nacional de Educación, 26.206. Esto quedó en evidencia. Así que a los gremialistas, Cetera, Romero de Uda y otros gremios, apurarse porque hay que hacer lobby. Estamos haciendo nuestras voces, Maxi, nos estamos despidiendo de la gente, de nuestra audiencia. Hemos convivido, como lo prometimos, en el Congreso Nacional de una jornada espectacular en cuanto a nivel de formación de cada uno de los que dio un discurso allí, una locución, en el subsuelo del recinto de la Cámara de Diputados. Nos reencontramos, como siempre, la semana que viene, Maxi, con toda la audiencia de nuestras voces. ¿Cómo no, Carlos?